Amigo de TikTok, bueno, acá está con Voltronio, ¿Cómo filmando la andan? segunda parte de Deadpool, el insecto zombie. Vamos a ver qué sale. Les mando un abrazo grande y muy pronto voy a subir fotos, ¿eh? Así comienza Ultrametal TV, programa número 43. El Cuervo dando detalles de lo que va a ser la próxima parte de lo que es Deadpool. Fue el Vengador Zombie el primero, ahora se viene esta nueva oportunidad, una nueva versión. Y bueno, Cuervo, el taller de cine a full de Claypole, así que bueno, te voy a dar este espacio para poder difundir todo lo que estás haciendo, que es muy interesante, porque es lo mismo que hacemos nosotros con la música, al menos yo desde la producción y todas las bandas que van a pasar hoy, under en cuanto a música, bueno, difundir, tratar de hacer lo mejor posible. Cada uno su producto, lo tuyo está muy bueno, así que bueno, vamos a darle correspondiente apoyo. Bueno, ahora se vienen más videos hablando del tema. Bueno, voy a dejar todo en manos del Cuervo, que es el que sabe del rubro. Yo, la verdad, que sinceramente de cine no sé nada, así que lo dejo en tus manos. Les recuerdo que, bueno, para comunicarse, bueno, tienen el teléfono 11 22 41 7403. Y también, bueno, mediante redes, repagan lo que es Facebook y tienen ahí ultrametal.tv-argentina en la parte de Instagram. Esos son los medios en los cuales, bueno, se puede comunicar. Y también suscribirse a Ultrametal TV en lo que es la parte de YouTube. Así que, bueno, será un agradecimiento doble, ya que, bueno, entre el under y lo que hacemos por el metal y, en este caso, por el cine independiente, bueno, espero que nos apoyen. Estamos tratando de llegar a los 1000, así que bueno, vamos, bien suscriptores, que no es poco, y bueno, se ha luchado mucho para intentar llegar a esta cifra de suscriptores. Así que bueno, les agradezco su pequeño tic ahí en la campanita para recibir todo lo que es los recitales y algunos que otros informes que estamos haciendo sobre todo. Bueno, el último tuvo mucho éxito, ya está llegando a las 1000 visitas de lo que fue la parte de lo que es el metal, visto con el tema de la política, así que bueno. Espero que sepa entender y apreciar cada uno de los contenidos que se generan de este lado, siempre, siempre al lado del metal. Así que tengan siempre en cuenta eso. Bueno, vamos a ver todo lo que es lo del Deadpool. El Cuervo ahí explicando. También hay un pequeñito informe de alguien ahí en TikTok para mostrar qué es lo que está haciendo el Cuervo, que es bajista de Salamanca también. Tengan en cuenta eso, que bueno, también viene la parte de lo que es el under, bien del metal. Y bueno, Cuervo, siempre un fuerte abrazo, te dejo. He visto algunos vídeos que has subido bastante picantes y que te han traído algunas consecuencias, algunos problemitas, pero bueno, a veces decir la verdad cuesta decir la verdad y la verdad duele. Así que bueno, entiendo perfectamente lo que te ha pasado con estos últimos videitos que he visto por ahí, muy interesantes. Y bueno, y siempre date una mano. Fundamental, sé que lo recordás siempre, haberte dado una mano con la edición de tu disco Salamanca en Bolivia, también fue una mano importante que te di, bueno, siempre lo recordás y siempre que hablamos en privado, o cuando tenés la posibilidad de decirlo, lo decís, así que bueno, veo que tenés memoria, eso es lo que vale. La gente con memoria agradecida es lo mejor que nos puede pasar en este under que es muy pequeño y que tenemos que defenderlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos con todo lo del Cuervo, así que largamos toda tu info. Y bueno, espero que sirva para difundir todo tu arte, amigo. Fuerte abrazo. ¿Se acuerdan que el otro día les hablé de un largometraje que se venía de Deadpool de la mano del taller de cine de Claypole? Bueno, les traigo supuestas filtraciones. En este primer vistazo podemos ver al Capitán América Zombie. Este diseño se ve muy bien, bastante parecido a lo que se ven en los cómics de Marvel. En esta escena breve podemos ver a Deadpool dialogando con Punisher, que estarán tramando estos dos juntos. También notamos en esta imagen que Deadpool tiene un raro objeto en la mano. Esto podría tratarse del Omni, un artefacto para viajar a través del tiempo conocido en la serie clásica de los 80s titulada Viajeros. Así que este largometraje tendría de todo: zombies, viajes en el tiempo, a los dos mejores mercenarios. Ya estoy queriendo ver el largometraje terminado. Si te gusta mi contenido, házmelo saber en los comentarios. ¿Cómo están? Soy el Cuervo, bajista de Salamanca, y también soy actor en el taller cultural de cine Claypole, a que les quiero mostrar el traje que utilicé en Deadpool, el primer Vengador Zombie. Ahí están las espadas, el traje, la máscara y las máscaras que utilicé como Batman en un cortometraje del taller cultural de cine de Claypole. Cortometrajes como Batman Culto al Oculto, Batman La Liga de la Justicia, La Historia Jamás Contada. Y bueno, mi última participación
en Deadpool, el primer Vengador Zombie. Bueno amigos, en este segundo bloque de Ultra Metal TV que se está cocinando ahí detrás, ahora viene toda la parte esta que estoy haciendo yo, ahí ya están editados los videos, está todo preparado para salir. Vamos a hablar de la fecha de Ultra Metal TV que se realizó el 2 de septiembre en Amparo Bar, un recinto aquí en la zona de Bursaco, mi ciudad, en la cual, bueno, nos cuidamos mucho. La verdad que Eduardo siempre me da una mano en el tema de darme el espacio. No es fácil hacer una fecha hoy día en este contexto económico y social, pero siempre están los amigos, siempre está el público de Lander, el verdadero público de Lander y amigos que apoya. Y me dieron a mí, una persona que trabajo solo, me dieron la posibilidad de poder hacer este recital, que más allá de tener el nombre Ultra Metal TV Fest, en primera instancia se me ocurrió hacerlo y bueno, porque es una persona que hace años que viene en el Lander y peleándola bien de abajo, que es el Tano Abruzzese, que cuando él me venía contando, voy a contar la historia total, vamos a tener tiempo de sobra, vamos a pasar solamente los 4 videos de ese reci. Voy a contar el porqué y cómo lo fui llevando, cómo lo fui macerando a este resi para que el producto final sea de primera. El Tano está sacando este disco, que ustedes saben, bueno, que él de hecho me lo regaló, ¿no? Vamos a mostrarlo, ¿no? Este disco me regaló el Tano la noche del resi. Y este disco a mí me despertó las ganas de hacer recitales nuevamente. Yo este año me lo iba a tomar como una especie de año sabático, pero bueno, el Tano venía defendiendo este disco, no se le abrían las puertas de algunos lugares, sabemos que está muy difícil para hacer resis, inclusive para las bandas denominadas las grandes, solamente está habiendo mucha movida de lo que es la parte internacional, entonces bueno, se le cierran las puertas a la gente de Lander, y bueno, es importante tratar de generar espacios para que las bandas de Lander puedan tocar. Está muy complicado, gente, y la verdad que el público también complicado en el tema de apoyar las movidas, siendo que apoyan más recitales del exterior que todo con bandas nacionales, pero las bandas de Lander, puramente de Lander y los resis under, de productores under como yo, no reciben el mismo apoyo. La verdad no sé por qué, por ahí es el cartel, pero en esta oportunidad el cartel estaba muy bueno. Adhesión, Abruzzese, Antaños e Ícaro. Yo creo que sí daba para que en este recital la gente se acerque. Y sinceramente la gente respondió. Fueron 140 personas. Hemos vendido 108 entradas, hay que decir las cantidades, porque la verdad que es un esfuerzo muy fuerte, muy grande. El hecho de estar 3 meses juntando esas entradas anticipadas en principio y el resto en puerta. Y generar un espacio pura y exclusivamente underground o emergente, como lo quieran llamar. Así que esta introducción era necesaria de mi parte para que se vea el esfuerzo que hace la gente. Yo estoy muy contento, la verdad estoy muy contento, porque bueno, la gente ha vendido, ha comprado mejor dicho, y yo he vendido las entradas anticipadas desde hace 3 meses antes, como si fuera algo internacional, sin embargo la gente ha apoyado en ese aspecto. Hablo del público netamente under, que consume under, que por ahí no consume otro tipo de movidas o de, iba a decir género, pero no es el género la palabra, es el escena, por decir, la escena más mainstream, y no, esto es under de barrio, de calle, de tierra, así que bueno, siempre estamos de ese lado. Las personas que han, yo antes de empezar el resi ya tenía el lugar cubierto en cuanto a gastos, y la verdad para mí fue muy importante, y la verdad fue trabajar como más relajado en ese sentido, de no estar corriendo detrás de poder cubrir los números, que obviamente hay que cubrir, porque son números que el lugar exige, o sea, la gente que va a ese lugar, que la pasa tan bien, detrás de todo eso hay un laburo, hay gente trabajando, hay un stage, hay un sonidista, la gente del bar también tiene sus gastos, y eso hay que cubrirlo. Fue muy importante haber llegado al día del show y tener todo eso cubierto, importantísimo. Y eso se lo debo a ustedes, gente, a mis amigos, a la gente que le gusta el Lander y a la gente que es fan de las bandas estas de Lander que han llegado a mí por mi número de teléfono, de los volantes, de los flyers, todo lo que he entregado en los recios y no por redes sociales, en pagar su entrada anticipada. La verdad que eso es un gran apoyo. Ténganlo muy en cuenta y lo digo, porque es necesario decirlo, que fue un gran apoyo y una gran tranquilidad haber llegado esa noche a tener al menos el lugar cubierto.
Luego de descontar los gastos, que ustedes saben, son las entradas. Bueno, las entradas son papel calco, no son papel así nomás. La comida de los músicos, la bebida, todo lo que he llevado para que tengan su primer refrigerio de entrada y subir a tocar tranquilos. Hubo dos bandas que vinieron de muy lejos, de Granmur, de Pacheco. 2 horas de viaje y cuando llegaron los locos tenían ahí para comer y para tomar. Después de todo esto tuve la suerte de que al haber tanta gente y se hayan acercado y aportado, cada banda se llevó 12.000 pesos. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque ustedes, gente que han pagado la entrada, sepan que ese dinero ha ido hacia las bandas. Después de cubrir todos los gastos del lugar, los gastos de todo lo que es la producción, el resto del dinero se repartió entre las 4 bandas. Más de uno dirá, y bueno, por ahí si no lo repartía, daba igual. Y sí, es verdad, pero no es así. Las bandas tuvieron sus gastos, las bandas tienen sus costos y hay que respetarlo. Ojalá el día de mañana pudieran venir 200 o 300 personas como en otros años. Yo de hecho me acuerdo que hice en el 2002, el máximo recital que hice fue 300 personas en el 2002. Y ahí sí se puede prácticamente pagarle a la banda. Eso existió en algún momento en la vida, existió. No fue imposible. Me acuerdo que otra fecha que hice de 2014 también vino gran cantidad de gente y me acuerdo que le he pagado a las bandas. En esa oportunidad en Amparo metimos 200 personas y se había podido pagar a las bandas. En ese caso, en esa vez había tocado Trae Tormentas, Cripsis, bueno, Mentor y otra banda que no recuerdo ahora cuál era la otra banda, pero bueno, se puede. Y cuando hicimos Metal Extremo también se ha podido en algunos casos cubrir los gastos. Una de las fechas, me acuerdo, 2019, le llegué a pagar a Pollux Alpha, Templo Negro, bueno, también una fecha extrema en la cual se le ha podido dar dinero, Máxima Furia, me acuerdo. Bueno, cuando se puede hacer, se hace, y si no, simplemente se cubren los gastos y se empata, ¿no? Si se cubren los gastos, se empata y listo. Y bueno, hay fechas que no, ni siquiera se ha empatado, pero eso, los costos los absorbo yo. Entonces, la producción de este tipo de eventos, al menos los que hago yo, corren todos por mi cuenta, ¿tá? Si la fecha sale súper mala, porque evidentemente algo ha fallado y bueno, y los costos los pago yo. Es así de simple. La producción no siempre tiene que manejarse de esa forma. La producción seria, ¿no? Digamos, ¿no? Pues lo demás, bueno, cada uno harán de su kiosquito lo que quiera. Pero bueno, en este caso fue un éxito, así que pude pagarles a las bandas. Las bandas, cuando se les paga, en principio, sería pagarles sus costos básicos, combustible, algún peaje, porque vinieron gente de lejos, y los que vinieron cerca por ahí, en el caso de una de las bandas que ha llevado un fotógrafo, poder pagarle al fotógrafo que sacó fotos esa noche, o lo que sea, o caja chica para pagar después los ensayos, bueno, eso lo saben administrar ustedes. Así que está bueno decirlo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay que empezar a darse cuenta del manejo de cómo es el tema este, para que el público sepa también. Porque el público va, disfruta, se toma unas cervezas, ve el show, pero detrás de todo esto hay una ayuda hacia las bandas. Y bueno, es importante decirlo. Y que las bandas también sepan que cuando hacen fechas conmigo, si está la posibilidad, van a cobrar. Gracias, Antaños, por esta remera que la vendieron ese día a la noche. Ahí se ve completa. Genial. Atrás dice Antaños. Vamos a mostrarla completita. Bueno, esta remera la siguen vendiendo a 5.000 pesos. Así que bueno, el que la quiera, me comenta por el tema de lo que es el talle. Y bueno, la arreglamos y se la hacemos llegar. Y otro regalito también que tuve esa noche. Humilde pero gran regalito. La gente de Adhesión me regaló su calco. Vamos a mostrarlo ahí. Con la púa y el set de temas de esa noche. Ahí se ve mejor. Así que bueno, muy emotivo. La verdad que, gente, muy feliz. Muy feliz porque estos pequeños regalos es sinónimo de que uno hizo bien las cosas. Y los abrazos finales que me llevó usted, las palabras de aliento. Tano, tus lágrimas, loco. La verdad, tus lágrimas muy, muy sentidas, en el sentido de que sé que sabes que lo hice por vos, amigo. Cuando nos vimos no nos conocíamos, vamos a decir la verdad, pero mucha charla por WhatsApp, y cuando nos vimos era como si nos conociéramos de antes, loco. Yo te di un abrazo fuerte, estuvimos hablando del tema, y bueno,
Esto lo valoro mucho. Así que lo voy a guardar entre los mejores tesoros que tengo de regalos del metal. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de lo que es la fecha. Bueno, había hecho este pequeño corte porque veía que llevan 10 minutos de filmación y es mucho pues para descargarlo a esa computadora que está detrás. Ahora sí vamos a hablar de la parte más bien artística de agradecimientos. Uno por uno, primera banda, Adhesión, como dije, me hicieron el regalito de la púa y demás. Los chicos de Adhesión, la verdad, un trío que la rompe, súper ensayados, ajustadísimo. La verdad que los dos temas que pude alcanzar a ver, porque bueno, yo estoy realizando. De la puerta hacia atrás, ir, venir, subir la cerveza arriba del escenario, el agua, lo que piden los chicos, estar ahí atento con si hay, falla algo, decirle a la consola, che, mirá que está fallando esto, el otro, mucho laburo, y estar en la puerta también, ir y venir, es un tema. Entonces, en lo posible, filmar este tema que van a ver, creo que vi uno más, el discurso del baterista, ¿no? Que, ojo, guarda, que no lo tengo, pero... o creo que sí lo grabé, no sé, voy a ver bien. Pero bueno, unas palabras de aliento hacia la escena para que uno pueda seguir luchando por esto que uno ama. Segundo tocó Ambrusese, como dije anteriormente, la fecha estaba más destinada a ser la presentación de Metal Virus. Presentación, no sé si oficial, porque van a hacer una creo que en Gier próximamente. También estuvo, que se me cayó la remera, Antaño presentando este CD. Que ya existe en CD, en remera, así que bueno, Antaño también haciendo lo suyo con su gente, la verdad que mucha gente se acercó a Antaño, si lo digo, porque a la hora de vender las entradas anticipadas me dijo Gastón esto, me dijo Gastón lo otro, Gastón, así que bueno, mucha gente nombrando a Antaño para conseguir las anticipadas. Y Cerro Ícaro, una banda legendaria de heavy metal de acá de Bursaco. Maxi, la verdad, el cantante, te agradezco cómo compartiste este evento. Te lo agradecí personalmente ahí, te invité dos cervecitas, ahí como, ¿qué querés tomar? Porque la verdad que te lo mereces, loco. La verdad te lo mereces. Ver, porque uno ve, ¿no? Ahí en Facebook, todas las veces lo compartió el tipo, la verdad que espectacular. Y bueno, apoyo de todo tipo. La verdad que desde la votación del video que pusimos, yo hice un video spot para que ustedes puedan votar y ahí van eligiendo los órdenes para tocar en vivo. Importantísimo eso, porque eso se movió como difusión y sirvió para democráticamente que puedan elegir el orden para tocar, porque por dedocracia no, y tampoco era difícil, o sea, eran cuatro bandas que elegir yo los órdenes me parecía hasta que no me daba el lugar yo para hacerlo. Si yo lo elegía, por ahí una falta de respeto para otra banda que consideraba que tenía que estar ubicada de mejor forma. Así que bueno, lo mejor que se me ocurrió, el orden espontáneo, que es el tema de la votación, Adhesión primero, Bruce segundo, Antaño tercero y Caro cuarto, que más o menos era una lógica dentro de todo, así que bueno, quedó, no le decidí yo ni el sorteo, y aparte sirve para que las bandas también muevan el spot y que seamos cada vez más los que sepamos que esto iba a pasar. Así que bueno, vamos a ver los temas filmados por mí, con única cámara, sin tanto lujo, pero con un celu que tiene bastante, capta muy bien el sonido, así que bueno, espero que les guste. Ahora voy a retocar un poquito
ahí el sonido, voy a elevar un poquito los decibeles, voy a tocar algunos colores y bueno, vamos a tener esta pequeña cobertura de Ultra Metal TV Fest 2, ya sabemos que vamos por el segundo, en esta versión todo heavy metal y trash. En 2024 se viene otro, no voy a decir qué bandas, pero bueno, ya tengo más o menos en mente quiénes son los que van a tocar, las bandas que han respondido y que están a la altura. Así que si hacemos el esfuerzo y yo me mato por esta fecha, va a ser por bandas que realmente se maten y que tengan un ida y vuelta hacia el que la produce. Bueno, gente, no hablo más porque ya vamos 4 minutos más, estoy viendo aquí el relojito. 4 temas en vivo, noche 2 de septiembre, Amparo Bursaco. En siguiente orden, Adhesión, Abrus S, Antaños e Ícaro. Muchas gracias por todo, vamos a seguir luchando por este heavy metal underground o emergente, como lo quieran llamar, y siempre de este lado. Fuerte abrazo a todos. ¿Cómo están, amigos? Soy el Cuervo, bajista de Salamanca, el Batman de Claypool, el Deadpool de Claypool, tengo tantos nombres como el mismísimo Satanás. Pero sí, soy el bajista de una banda de black metal y quiero felicitar a mi amigo Rey por este terrible festival que pasó el fin de semana pasado. Venció la tormenta y se llenó de gente. Felicitaciones, Rey. Y quiero invitar a todos mis seguidores a ver Ultra Metal TV. Desde acá, de Buenos Aires, Argentina, el Cuervo Necrofílico. ¡Metal!
Bueno, la batalla. Thank you.
El rojo. ¡Vamos!